muévelo. Si traíste tu careta aquí, tienes que moverlo, tienes que moverlo, tienes que moverlo. Andamos con mami que toditas son modelos, todas son modelos, todas son modelos. Si tú no lo prendes, te ponemos a prenderlo, ponemos a prenderlo, prenderlo, prenderlo. Tengo a tu maluca moviéndolo hasta el suelo, hasta el suelo, hasta el suelo. Tú te rebosaste en la carreta, yo te vi. Muévelo de ahí. Tú te rebosaste en la carreta, yo te vi. Yo tengo una fotografía del marido de Alessandra. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Yo tengo. ¿Qué? Mira, bueno, con eso vamos. ¡Ay! No, eso lo evitamos. Mi gente, vamos a hablar aquí con. Ese bajo a hierba, loco, me está dando. Diablo, loco, ya reaccioné. Mi gente, estamos aquí. ¿Dónde voy a Capricornio salió con lo, Capricornio salió con los lentes. Español. Sí, bro. Va, oye. Oye, eso que eso y es donde que es con mascarilla y con vaina. Ah, porque se fue un baile. Bueno, mi gente, estamos aquí. Saludos, Urbano DR. Estamos aquí en Urbano Sin Edición. Estamos con Vainita Urbana. Estamos con Farandurelo Boy. Y con Adición, el moreno de YouTube, que no quiere dar la cara. Da la cara, loco, ven. Ya, da la cara, loco. Él está como... Diablo. No, esto es sin edición, loco, tranquilo. Mire, mi gente. O sea, que está diciendo desde hace un tiempo que Alessandra probablemente tenga una relación con Bad Bunny. Y esto ha sido algo que yo en lo personal no lo he tenido, no he tenido la oportunidad de hablarlo con diferentes colegas, simplemente lo he hablado yo con personas que yo conozco, pero ningún colega me ha dado su punto de vista acerca de esto. Hay muchas pruebas. Ahorita mientras estábamos preparando el video, escuchamos la canción de Bad Bunny con J Balvin. Cuidado por ahí, cuidado por ahí, esa canción. En el minuto 1.17, 1.20, donde dice, oye mami, ¿dónde va de ahí? En esa parte, él corta la palabra dale, le quita la D y le pone Alex. Ale, voy a ti. En esa parte, él corta la palabra dale, le quita la D y le pone Alex. Ale, voy a ti. Entonces, la pregunta es, Farandulero Boy, un hombre que ya llegó a los 100.000 suscriptores, suscríbanse en su canal. ¿Tú crees que Alessandro está con Bad Bunny realmente? Bueno, eso es un mito. Habla alto. Eso es un mito que se ha regado mediante varios meses ya, aunque sus defensores, dígase Topo Pony, lo ha desmentido en varias ocasiones. Dice que no, dice que Bad Bunny no tiene mecha para pa Alessandra, que no es Bad Bunny, que es un borico, pero que no es Bad Bunny. Adición, cuando dice Topo habla de mecha, ¿a qué se refiere? Que no entendí. Sabe, al nepe. Sí, porque YouTube te lo censura. El nepe. Entonces, es como tú dices, hay una confusión, porque vemos que... Cada vez que Bad Bunny tiene un concierto, ella está ahí de primera fila. La primera fila. Y que también tienen relaciones en común. Ey, la palabra relaciones. ¿Tienen relaciones en común ellos? Sí, de amistades. Con Gucci. O sea, amigos en común. El que le prepara la busca a Bad Bunny también le sirvió como asistente personal. Es amigo de Alessandra. Ah, pues tú ves ese dato, yo no lo sabía. Oye. La seguridad de Bad Bunny también le sirve como seguridad. O sea, chévere. También. Ah, no, pues la cosa se está relacionando. No, pero entonces el que está mal soy yo, porque yo pienso que no. Porque espérate, tú sabes, Vainita, tú que eres un seguidor, una persona que tiene mucho conocimiento, el movimiento internacional, que Bad Bunny es uno de los artistas más... Reservado. Sí, es un reservado. Es uno de los artistas más reservados. Miren cómo lanzó un álbum 24 de diciembre. Mira, pero tú sabes qué pasa con Bad Bunny. Bad Bunny ya ha expresado que no gustan las mujeres hechas. Es una verdad. Sí, pero otra cosa es que, mira, el que ella tenga el mismo guardaespaldas que Bad Bunny, que tenga un amigo igual que Bad Bunny, no quiere decir que tienen una relación. Que tengan una relación porque. No, porque es que son, ¿cómo te digo? Son profesionales. Yo soy fotógrafo, un ejemplo. Si viene Daddy Yankee y me dice que tire una foto, yo se la voy a tirar. Y si viene Don Omar también se la voy a tirar.
no tiene que ver que yo tenga una relación con ellos de que somos amigos ni nada de eso. O sea, son profesionales simplemente. Yo tengo una fotografía del marido de Alessandra. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Yo tengo... ¿Qué? Mira, bueno, con eso... no, eso lo evitamos. Déjame ver. ¡Loco! Ese hombre tiene la noticia. La fotografía. No, al final del video. Al final del video la vamos a mostrar. Vamos a mostrar. ¿Y a qué se debe? A que cuando Alessandra fue al concierto de Bad Bunny en Miami, se montó en el mismo vehículo que utiliza Bad Bunny. Digo, la marca, que es un Mercedes, en el cual Bad Bunny sale en el video Tú No Metes Cabra. El ay, mismo ay, modelo. Ay. Y la foto que se fue viral. El mismo modelo. Fue en un, parece que fue como en un hotel de allá. No, eso fue detrás del escenario. Fue en los camerinos. Bueno, oye, camerino. Te lleva como quiera. Para llegar a esa gente. La foto no es, del Mario. No ay, la vamos a enseñar al final del video. La foto puede ser hasta en la tarima. Pero para llegar a Bad Bunny, una gente normal, es muy difícil. No, claro que sí. De ese calibre es muy difícil. Y bueno, Alessandra, es como que se conocen ya, como que ya hay una relación que sea de amistad. Pero es que puede haber una relación de amistad. Pero si ellos tuvieran una relación amorosa, lo último que ellos van a hacer es subir una foto de que en el callejón. Eso es lo que yo pienso. Uy, ellos suben una foto abrazado, ¿verdad? Claro. O dándose cariñito. O fácilmente, pero Alessandra sube una foto en la misma habitación donde está él bañándose, una vaina así. Era atrás. O él lo atrás. ¿Me entiendes? No, enseñando el cudito de Bad Bunny. Di que Bad Bunny ahí, enseñando el cudito. Tenemos que censurar. Cudito, ¿te sabes lo que es? Cudito. Claro, porque tú sabes que YouTube. Ahora, pero tú tienes acercamiento directo, porque tú tienes que saber más que nosotros, hermano de R. Ponte claro. Tú hablas con Alessandra. Tú hablas con Alessandra directamente. Grábate tú mismo y da tu punto de vista tú mismo. Mira, tú tienes. Relaciones directas. Tú hablas con Alessandra por WhatsApp y toda la vaina. Ponte claro. Tú eres amigo de esa gente. Tú sabes todo lo que se mueve ahí. ¿Cuál es el boricua que dice esto, Popó? El boricua está en ese celular. Oye, la foto la estoy viendo. Al final del video. No puedo enseñar nada. Al final del video. Yo voy a decir la verdad. Pero di el nombre, está bien. Di el nombre. No, espérate, cuéntame. Di el nombre, porque yo te vi a ti hablando con un tipo que tiene una torre en el piantín. Una... ¿Cómo? Censurado. Habla. Realmente. ¿Ese tipo? ¿Quién es ese tipo? Ese tipo es una persona, un fanático de Alessandra, una persona con dinero, fanático, buena persona, ajá, que se enamoró él solo. ¿Que él se enamoró él solo? Él se enamoró de Alessandra. Ajá. Y solo. Solo. Ajá. Solo, como la canción de Diablo. Se enamoró de Alessandra. Y ha distorsionado muchísimas cosas que realmente no ocurrieron. No ocurrieron. La ha puesto más grande de cómo realmente ocurrieron. Pero ese no es el hombre. Por eso la pregunta mía es. Pero él sí estuvo con Alessandra. Que yo sepa, ¿no? Que no, tú entonces dices, él está diciendo que no. Pero, no, porque tú puedes estar con una mujer un día y esa mujer soltarte en banda y tú enamoraste de esa tipa y ya te claro, real, real. Pero realmente yo sepa, no. Alessandra no está con ese hombre. Eso. Pero dale que sea una pista a tus fanáticos, ya que tú tienes contacto directo con ellos. ¿Está sola Alessandra? ¿Tiene un novio? Tiene un novio. ¿Cómo? Empieza con M el nombre. Y que Mike Tower. Mandela. No, cuidado. Espérate. Empieza con M y termina con Tower. No, yo no voy a decir el nombre. No cree que está bien, vamos a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer pregunta y voy a decir sí o no, simplemente, ¿verdad? Claro, no hay un vaso de agua aquí. Están copiando. Mira, vamos a hacerlo así. Tú vas a decir sí o no. Está bien. ¿Es boricua? Yes. ¿Sí o no? Y ya. ¿Tú no vas a decir sí o no? Yo no sé. Ay. ¿Y sí o no? Habla, hombre. ¿Es boricua? De Ponce o de Mayagüey. Canta trap. Y reggaetón. Ay, mi madre. ¿Y por qué dice o no ya? ¿Pero por qué tiene que ser un artista? Porque tú no me preguntas, es un artista. Tú eres un artista. Pina Record. ¿Por qué? No, Pina Record. ¿Se hace el rayo en la cabeza? ¿Sí o no? Tú dices ya. Mi gente.
Si hace rayo en la cabeza. No, ey, lo vamos a meter un lío. Lo vamos a meter un lío. Si hace rayo en la cabeza, sí o no, y ya. No, pues rayos hace cualquiera. No, no, si tiene rayo. Su estilo es rayo. Voy a hacer a rayo, te voy a editar. ¿Sí o no? La cabeza. No, no sé. Ah, que tú no quieres. ¿Es sí o no? ¿Qué te vas a decir? ¿Tú no vas a decir nada? No. Te lo va a comprar. No, no, yo digo que no, entonces. Él ha cantado, pero no es. ¿Ha cantado con Daddy Yankee? Todos cantan con Daddy Yankee. ¿No puedo decir ya? ¡Ay, Morelo, lo reveló. Ay, ay, ay. Ey, ey, es duro este sacando la información. Ey, ey. Eso es mentira. Córtame, súbelo. Ya. Córtame. Miguiente. Me involucró. Mira, si no lo supo. Me involucró, pero realmente. Eso es mentira. Ay, coño. Se acabó el video. Este es el tiempo, ¿verdad? Y este somos nosotros. Y nosotros vamos caminando y esa línea del tiempo se va desplazando. Pero el tiempo no transcurre. Así el tiempo es un flujo. Claro. El tiempo es un flujo, mira. Todo fluye, porque es... Exactamente, mira. Un ejemplo, si yo no muevo, ya moví eso. Por ejemplo, ya ocurre algo, otra cosa, pues yo moví eso. Si mira, no lo hubiera movido. Justamente en este instante, tú eres lo más viejo que tú has sido en tu vida. Claro. Y a la vez, lo más joven que jamás volverás a ser. Diablo, qué profundo. Diablo, pero qué profundo. El diablo, pero qué profundo. ¡Qué profundo! Claro de que tú eres un caretú. Yo te vi la careta, no porque me dieron luz. Pam, 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 no porque me dieron luz. Pam, 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 no porque me dieron luz. Tú te rebosaste en la carreta, yo te vi. Muévelo de ahí. Tú te rebosaste en la carreta, yo te vi.